Aeronáutica con el comandante Norberto Barozza. Muy buenas tardes, gracias por recibirnos. Bueno, ustedes nos pueden contar las características para que la gente venga y pueda ver este museo, cuáles son. Bueno, este museo es lo más importante que tenemos en cuestiones aeronáuticas en toda la región. Tenemos piezas históricas de principios de la aviación hasta cosas muy modernas que estuvieron en vuelo hasta hace poquitos años, uno o dos años. Y lo fundamental que tenemos es que están los principales aviones que participaron del conflicto del Atlántico Sur en las Islas Malvinas. Allí estamos muy bien representados. Tenemos todos los aviones que han estado en todas las misiones y que por otro lado es un orgullo nuestro el poder representarlo. ¿Y qué día se puede visitar este museo? Bueno, este museo los fines de semana tiene un horario de 10 de la mañana hasta las 18 horas, creo que de 10 a 18. Y algunos días de semana también está abierto, pero hay que coordinarlo con la página del museo para saber, sobre todo en época escolar, porque vienen muchas escuelas a tomar contacto con todo este material histórico. Bueno, me imagino que usted, con esa extensa trayectoria que tiene en esta tarea, nos puede contar una o dos anécdotas que haya vivido a lo largo de esto. Bueno, para todos nuestros seguidores. Como anécdota que hoy me conmovió mucho, está uno de los planeadores que yo volé en mis inicios con mi formación aeronáutica, allá por los años 1960-1961, es un planeador que está en un rinconcito del otro hangar. Y después, otro avión muy importante en una de las misiones que hice en las Islas Malvinas, está en el otro hangar también, el T-42, que es un enfoque de T-27, que me trae muchísimos recuerdos cada vez que lo veo, y que por suerte está en el museo. Y que la gente también puede apreciarlo. También puede apreciarlo. Bueno, muy agradecida. No, por nada.